Buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos a la hora del sabor. Gracias por acompañarnos, gracias por tanto apoyo, tanto cariño, tanta confianza. Eso, la única forma que conocemos acá de este lado de poder pagarles a ustedes todo esto es con trabajo, trabajo honesto, trabajo derecho, trabajo con el alma. Hay cosas que hay que poner sobre la mesa. No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue. Es el momento de destapar algunas cartas y dar a conocer el siguiente reto que va a tomar su servidor y amigo Pello Maldonado, el gurú deportivo. Quiero aclarar... Una infinidad de situaciones que andan rondando por el aire. El día de hoy, lo más importante, es la hora del sabor, que cumplió su misión cabalmente y hoy dice adiós. Es una decisión que yo tomé, es una decisión que salió. De lo más profundo de mi corazón. El día de hoy que les voy a dar a conocer mi siguiente reto en la televisión también ponerle stop, alto a la hora del sabor. Pero sí dejar bien claro, porque yo jamás voy a negar Jamás voy a negar la cruz de mi parroquia. El proyecto consentido del gurú es lo que lo tiene acá. Es lo que le abrió muchas puertas. Y son las redes sociales. Esto que hacemos hoy, que a lo mejor para ti es ya normal, nos costó. Burlas. No, hombre, no lo hagas. Te ves poco profesional y después de eso, todos nos siguieron el paso. Marcamos un camino, logramos generar un parteaguas. Hay un antes y un después en los medios digitales. Así que nos vamos a reinventar y vamos a regresar más fuertes que nunca, bajo un concepto diferente. En lugar de que usted nos vea dos veces a la semana aquí en Facebook o en YouTube, nos va a ver de lunes a viernes, en un formato más amigable, más digerible, en estos tiempos en donde andamos de arriba para abajo. Por eso hoy vale la pena, aunque sea por los próximos 50 minutos, 60 minutos repasar lo que ha sido el camino, para que no se nos olvide dónde nacimos y hacia dónde vamos. Y lo más relevante, ¿qué es lo que nos tiene aquí? Y yo lo tengo muy claro, es el trabajo fuerte y eres tú que me regalas tu confianza y tu cariño. El gurú es del pueblo y para el pueblo. Nadie ha podido, a pesar de que lo han intentado, nadie ha podido ni podrá cambiar eso. El gurú es del pueblo y para el pueblo. Arrancamos con sentimiento, vamos a regalar un jersey para romper un poquito el hielo y que... Y que haya también felicidad porque tiene que haber alegría, porque esto es para mejorar, esto es para crecer, esto es para avanzar, esto es para despistar al enemigo, para destantear al copión. Oye, ¿y ahora qué se le va a ocurrir al gurú? Lo de siempre, ir un paso adelante. Vamos a regalar un jersey original, nuevo, del equipo de Tigres. Para toda la gente que comparta. Y eso es únicamente un poquito de lo tanto que este hombre les debe a todos ustedes. Así arrancamos. La hora del sabor. Una producción de cuatro estudios live. Steel Monterrey, la marca líder mundial de motosierras, Enaro All In, mudanzas que inspiran confianza, promueve, si piensas en viajar, piensa en Agencia Promueve, pollo braseado, la manera diferente de comer pollo asado, Cárdenas, pasión por la carne, Anahuac Vets, tu veterinario de confianza. Instituto Universitario Paulo Freire, formando los profesionistas del mañana. P-Tail, tu aliado para el asado perfecto. Toyota Monterrey y Toyota Carretera Nacional presentan La Hora, La Hora del, del Sabor. sabor. Gracias a todos ustedes por estar el día de hoy en un programa que pinta para ser muy especial, para ser icónico, para ser memorable. En esto que hemos creado con todos ustedes que lleva por nombre la hora del sabor. Nos vamos a reinventar, vamos a regresar más fuertes. No quiero ver a nadie llorando el día de hoy, a nadie, a nadie cabizbajo, a nadie triste. A nadie bajoneado. Confíen en mí. Vamos a seguir fuertes. Vamos a seguir siendo la mera punta del tren. La mera verdura de la frutería. ¿Cuándo les he fallado, mendigos? ¿Cuándo? Confíen en mí. Confíen en el gurú deportivo. Que yo los llevo a donde voy y a donde vaya. Siempre bien presentes. Aquí. Y lo que es más importante. Acá. Con sentimiento puro. Hicimos un video de esos que nos criticaban hace unos años y que después todos fueron a seguirnos haciendo prácticamente lo mismo. Unos lo replicaron tal cual, con rayados, otros abandonaron al ver que fueron desenmascarados, porque eso es lo que tiene el Facebook. Puntualmente el Facebook Live. Tú puedes tener diferentes portales, mucho poder y pedir que te compartan en todos y, y eso aumenta las reproducciones. El numerito que no puedes mentir es el que aparece en los conectados en vivo. Ese es el más puro, ese es el más orgánico y ese es el que nos ha traído muchos problemas. De envidia, de recelo, de puñaladas, de falsedades, de hipocresías. Pero aquí estamos, parados, contra viento y marea. Y ese video, que por cierto, hoy todavía hay quien sigue al pie de la letra los pasos, copiando vilmente, por falta de creatividad y de autenticidad. Y no te calientes, plancha. No me voy a calentar. Lo repetí 15 veces justo antes de entrar a la hora del sabor. Fui al baño a tirar el miedo, como se dice. Me vi en el espejo y dije: No te vayas a calentar, plancha. No te vayas a calentar, plancha. Yo sé que te da coraje, guru. Que vendan una cosa que no son. Y que te jugaron chueco. Se te adelantaron. Ya habíamos quedado en algo de frente. E hicieron todo lo contrario con el fin únicamente de darte en la moda. Lo que no saben es que en lugar de darme la moder, fortalecen, porque a la gente ya no le pican los ojos tan fácilmente. Y es correcto, hoy en la tarde hacía el video para explicarles a todos ustedes cuál es el siguiente reto, el por qué tomé este reto y no otro que también tenía sobre la mesa. Y me tumbaron el video. Y no quiero pensar mal, pero bien dicen, piensa mal y acertarás. Ahí la voy a dejar nada más. Se cierra ese capítulo porque vamos a abrir uno nuevo, que me ilusiona, que me emociona, que me motiva. Y cuando digo un capítulo nuevo, me refiero también a lo que vamos a hacer diferente en las redes sociales, con este nuevo formato que... Más pronto de lo que ustedes esperan, ya lo vamos a tener. De lunes a viernes, tempranito. Y se va a quedar todo el día. Y nos tumbaron el video. ¿Está bien? Esto es como la vida. Te caes, te levantas, te caes, te levantas. Y si repites y repites y repites esta filosofía, nunca te van a poder derrotar. Porque nunca te vas a dar por vencido. Me tumbas, me levanto. Me metes el pie, me levanto. Me pegas por la espalda, me levanto. Hasta que un día te cansas. Te cansas porque te diste cuenta que no pudiste vencer a un guerrero. A un guerrero que no se cansa de levantarse una y otra vez. A partir de mañana entramos en funciones en un proyecto que me motiva. Y que estoy convencido va a sacar lo mejor de mí. Voy a aprender, voy a crecer. Porque aquel que no se desafía a sí mismo, nunca va a poder crecer. A eso voy. Y para algunos quizás no es la mejor decisión. Y yo con el tiempo les voy a demostrar, como lo he hecho en mi vida, que cuando uno pone el ojo en el objetivo pone la bala también. Seco manteco. Seco manteco. Porque aún hay gente que cree que nada más el éxito se puede relacionar con trabajar en la Ciudad de México. Están bien equivocados. Los tiempos ya cambiaron. Hoy los de allá vienen acá a buscar algo, a buscar, a ver qué hay de comer. Y claro, el gurú deportivo levanta la mano y les dice, tengan, aquí está la comida, alimentense. Y eso no va a cambiar aquí ni allá. Vamos a seguir poniendo el pan sobre la mesa y para el baile vamos. Cueste lo que nos cueste, porque también... Adelanto que viene una campaña de desprestigio, de golpes bajos, de artimañas en mi contra. Aquí estaremos, al pie del cañón. Nada más para advertirles lo que muy seguramente va a terminar pasando. Y sí, había una oferta para irme a la Ciudad de México a trabajar en una empresa muy grande, en una empresa muy importante, en donde afortunadamente dejo las puertas abiertas, porque a pesar de que yo siempre me he mantenido diciendo que mi sueño está aquí en Nuevo León, en seguir marcando la pauta del fútbol regio, los que me aman y los que aman odiarme, ambos. Son parte de todo esto. Claro, yo me quedo con los que me aman. Pero los que aman odiarme también, bienvenidos. Vengan chepacá. Aquí está papá para apapacharlos, para cobijarlos. Aquí no se van a aburrir. Y aquí no les vamos a mentir. Y también confieso abiertamente que me llegó a pasar por la mente. Esto que aquí decimos recurrentemente, With Money Dances the Dog. Y yo decía, gurú, With Money Dances the Dog, dale, allá, hablar de la América, de las Chivas, y de repente que metas tu cuchara con tigres porque los números no mienten, son fríos y contundentes y te van a respaldar. Y en eso aparece otra oferta, que es la que al final del día vamos a tomar. Encabezar un proyecto con la misión firme de catapultarlo, de llevarlo a la cima, de hacer que usted se informe de forma correcta, se entretenga. Y ese es el reto que vamos a tomar. A partir de mañana entramos en funciones. Y nos vamos a tomar unos días para cocinar un buen programa de televisión, que vamos a transmitir primeramente Dios también en algunas plataformas de las redes sociales. Esto de la mano de lo que vamos a poder llevar a cabo aquí en esta página de Facebook, de lunes a viernes en la mañana. Con una transmisión en vivo también. Va a llevar otro nombre, pero va a ser el mismo sello, el mismo sello, la misma esencia. Y nos vamos, nos vamos a Azteca, Azteca Noreste, que me abrió los brazos, que me dijo, Gurú, te quiero a ti y quiero a tu hijo, que son las redes sociales, ese bebé que te ha costado tanto. Eso también. Acá será bien recibido y lo vamos a respetar y ten las llaves y acá no te vas a tener que andar preocupando que si una puñalada por la espalda que si te meten el pie que si levantas y si pisas callos nada acá al contrario te vamos a facilitar las cosas ahora Cuestión de presupuesto, hay que meterle creatividad. Y claro, el gurú se ríe. Y no es la primera vez que yo vaya a batallar con algo así. Pero para eso tenemos esto que Dios nos dio. Para que gire el ratoncito y encontramos maneras y encontramos formas. Y es un reto que me apasiona, es un reto que me agrada bastante que muchos duden de él que digan no va a poder. Así como así como me han dicho a mí a lo largo de mi carrera. No va a poder hacerse de un lugar por su color de piel, por su estilo. Y claro, que me topé con pared, pero nunca me rajé. Me cerraban la puerta y me iba a buscar otro camino, y me cerraban la puerta y otro camino hasta que encontré una ventana. Y luego ya adentro le batallé, pero encontré otra ventana, la de las redes sociales. Y en esa ventana no había dinosaurios que taparan mi crecimiento. Esa ventana me dijo, venga, chepacá, y que la gente sea quien juzgue tu trabajo. Porque nosotros nos debemos a la gente. Ustedes son los que dicen ese sí, ese no. Y hay de todos los gustos y de todos los sabores. Yo no me meto, siempre y cuando no mientan, no le piquen los ojos a la gente con el trabajo de los demás. Donde yo tengo un coraje que tengo que empezar a tratar, y lo voy a hacer, es en que vendan una imagen que no son que ante las cámaras, oh, increíbles personas y esto y que el otro, y se apaga el poquito y se la pasa nada más haciendo daño a diestra y siniestra. Vamos con todas las ganas, vamos con toda la esencia, vamos con ideas frescas, caras conocidas, caras nuevas también las habrá. El Gurú y el Fútbol Regio son en uno para el otro. El Gurú y el Fútbol Regio son el uno para el otro. Y a mí me viene valiendo moder si para alguien soy más exitoso estando en la Ciudad de México que estando aquí. Me tiene sin cuidado, no me quita el sueño. Como si aquí trabajaran todos en la NASA o en la Casa Blanca o ve tú a saber dónde. Estoy orgulloso del paso que voy a dar, porque me ha costado uno y la mitad del otro. Así te lo digo a calzón quitado. Y ustedes, los que me han acompañado, lo saben. ¿Cuántas veces no escribía yo en redes sociales? Es que me sacaron de último momento, porque dije algo que no gustó. O es que no quieren aquello, o es que no me ponen a esto, o es que la gente está pidiendo y no hacen caso. Bueno. Hoy estamos aquí, hoy estamos aquí. Y estamos entusiasmados. Claro, hay un miedo, pero es un miedo que me hace más ágil, que me hace más productivo. No es el miedo que paraliza, es el miedo que te mueve. Vamos a sorprender a propios y extraños. Pa'l baile vamos. Y hablo de los dos proyectos. Mi consentido, mi bebé, que es lo que usted está viendo aquí y que claro que hay sentimiento al saber que hoy es el último programa, aunque la siguiente semana probablemente le sorprendamos gratamente. Estamos a punto de cerrar algo para la próxima semana. Y luego en cuestión de días aparecemos bajo el nuevo formato, de lunes a viernes en la mañana. Y más pronto de lo que se imaginan, también en televisión, acompañado de un grupo que esperemos se pueda formar así como lo tengo en mi mente, así como lo he visualizado. Yo no sé... Si te caigo bien o te caigo mal. Eso es subjetivo y es parte del sabor. Lo que sí sé es lo que me ha costado llegar hasta acá. Lo que sí sé es que se siente muy bonito poder decir, superé ese obstáculo, esas piedras, esas artimañas que me pusieron en el camino. Y lo hice de forma derecha, de forma honesta con la cultura del trabajo fuerte, no con la cultura del nepotismo, del compadrazgo, de andar lamiendo botas, de andar nada. Cero, trabajo fuerte y sé chi, sé chi. Y eso es lo que yo también quiero impregnar, la meritocracia, la meritocracia, dentro de lo mucho o de lo poquito que se pueda. Y cuando algo me parezca que no es correcto, también voy a levantar la mano y lo voy a señalar. Porque si algo me llena de impotencia y de frustración, las mentiras, la hipocresía y las injusticias, todo lo demás lo podemos amortiguar. Mañana empezamos en funciones y en septiembre... Ya les estaré avisando yo fecha, hora y por supuesto a través de la señal de Azteca 7 el programa, que ya incluso estamos cocinando sin antes todavía dar el primer paso en las instalaciones de Azteca Noreste. Y lo de el siguiente reto aquí. La evolución de la hora del sabor también en septiembre. ¿Estamos claros? A la producción le doy la indicación, amablemente se los pido, como el otro programa. Seleccionenme las mejores preguntas para que al final las pueda responder. Unas 10, unas 15. Y si nos quedamos hasta las 8 de la mañana, me vale moder. Es el último programa de la hora del sabor. Y si mi señora madre va a tener que venir a sacarme de aquí, de las orejas, que se venga. Yo de aquí no me muevo hasta contestar las preguntas de la gente. Las 10, 15, 20. Cualquier duda. Porque este movimiento no es un movimiento en donde aplique with money dances the dog. Prácticamente son los mismos pesos. Es un movimiento que me va a permitir trabajar en paz, como ya lo explicaba anteriormente, sin tener que tener siempre ojos en mis espaldas cuidándome cada movimiento. Es por eso. Y si algún día Dios no lo quiera, porque en estos momentos, así no lo tengo en mi mente, pero bien dicen que uno propone y Dios dispone, porque dejé las puertas abiertas. En la oferta que tuve en la Ciudad de México, si algún día toca irme, ahí sí les voy a decir: o es porque el corazón realmente sufrió un cambio drástico, o muy seguramente será porque With Money Dances the Dog. Pero afortunadamente aquí, ahora, no tenemos ese problema, porque vamos a seguir con nuestros queridos patrocinadores que también ellos son parte de este movimiento, de este éxito, de este cambio, de esta oportunidad, y que me dicen, gurú, dale con todo, estamos contigo a donde vayas, porque te conocemos y sabemos de ese corazón, de ese corazón aventurero, pero derecho, de esas ganas de querer comerte al mundo, pero por el buen camino, y estamos contigo, y si te vas a reinventar adelante, y el de pollo braseado fui a desayunar con él a mi compadre Juan Ángel que también tiene Foodbox y otros éxitos y me decía fíjate nada más tu programa de la hora del sabor iba contra todas las reglas de las redes sociales porque hoy queremos todo rápido peladito y a la boca rápido y tu programa duraba una hora una hora diez cuando muy pronto, 50 minutos, y aún así la gente estaba. Y no hay palabras para agradecerles a ustedes por tanto apoyo, por tanto cariño, cariño del real, cariño del bueno. Porque a veces acá de este lado es muy fácil decir, somos el número uno y a todos los comentarios gracias, cuando ni siquiera existen. A eso me refiero que da coraje cuando mienten. Acá con los pelos de la burra en la mano, yo me pongo a leer los comentarios y veo los conectados en vivo y veo el de boca en boca, porque al final del día el rating está en la calle, está en la conversación que tienes con tu compadre, con tu comadre, con tu familia, con tu vecino. Y por eso el jueves pasado poníamos la Big Data. Porque nos gusta comprobar lo que hablamos. La Big Data. Y esa Big Data marcaba que por ustedes habíamos sido tendencia nacional y tendencia aquí también en la plaza más pasional de todo el país. Agárrense bien, porque este barco sigue más firme que nunca y este barco va a seguir avanzando. Aquí es el momento. Abróchense bien los cinturones, que el viaje se va a poner bien sabroso. Dame a mis compadres de Steel, fíjate, fíjate lo que vamos a hacer. Dame a mis compadres de Steel Monterrey y luego me das a mis compadres de Not All In. Nos vamos con preguntas de la gente. Tírame unas cinco nada más por el momento si puedes. Porque también el fútbol sigue, el fútbol no para. Hay lesionados en Tigres y ya hay un tiempo aproximado en la recuperación de cada uno de ellos. ¿Te parece? Perfecto. Y sigue la gente que comparta, participa en el Jersey. ¿Cortesía de quién? Cortesía del trabajo fuerte del gurú. ¿Cortesía de quién? De la cartera del gurú. A ver si tengo mis tarjetas ahí. Mis dos tarjetas de débito. A ver si están todavía ahí. Porque esa Melquiades está canija, ¿eh? Está canija. Dame a mis compadres de Steel Monterrey. Todo lo que necesitas en trabajos forestales y de agrícolas, desmalezadoras, podadoras, hidrolavadoras, todo eso y mucho más lo vas a encontrar con mis compadres de Steel Monterrey, la marca líder mundial de motosierras. Para que les mandes un mensaje y les digas que viste la Hora del Sabor en su último programa y te van a hacer un descuento en el producto que tú te lleves o si no te van a dar un regalo además de lo que decidas comprar. Steel Monterrey, todo lo que necesitas en trabajos forestales y agrícolas, trabajos de jardinería, la marca líder mundial de motosierras. Mis compadres de Steel Monterrey, que ayer los vi también reventándola en una serie nueva que salió en Estados Unidos. Ahí andaba, Steel Monterrey presente. Mi compadre Lick Moyaréchiga, que sigue festejando el campeonato del equipo que dirige Chepes Fútbol Club, donde yo soy protagonista, soy el presidente, ¿ok? después de 15 años fueron campeones en el primer torneo del gurú deportivo con el Ic Moyarechiga, Samancuerna. Dame ahora sí a mis compadres de Naro All In. ¿Conoces a alguien que se va a mudar y está batallando para encontrar... Una mudanza a buen precio y sobre todo con gran servicio, mis compadres de Enaro All In. Enaro All In. Porque en Enaro All In te ofrecemos un servicio de calidad garantizado. Tus materiales los tratamos como si fueran de nosotros. Y esa parte, ese trato es el que nos hace diferentes al resto de la competencia. Todos nuestros servicios incluyen tres cargadores, dos emplayes de regalo, herramienta para maniobras, maniobras de carga y descarga, rampa y bandas para maniobra. Ya también les conseguí descuento con mis compadres de Enaro All In. Para que se comuniquen con ellos, WhatsApp, redes sociales y aprovechen lo que el gurú consiguió para todos ustedes. Ahí salgo yo aplaudiéndoles por el gran trabajo que hicieron. Como que se me da andar de gerente en las mudanzas, fíjate, de que, eco compadre, aguas aquí, aguas allá, dale. Y cuando ocupan, que se vea el bíceps, como usted lo vio el jueves pasado con la tómbola, que se burlaron muchos, y eso que me lesioné de la asiática, pero se ve perfectamente cómo le meto el bíceps y cargo la tómbola. Así que también estoy puesto y dispuesto para entrarle al trabajo con mis compadres de Naro All In. Si eres tan amable, veme poniendo cinco preguntitas, cinco preguntitas. Hacer el programa dinámico, porque una de las cosas que me prometí a mí mismo fue, no te calientes plancha, y creo que voy bien. Sí, ya sé que te copian, y que hay alguien que te está copiando, y déjalo, 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 tarde que temprano la gente se va a dar cuenta. Que se está copiando porque así se el ordenar, déjalo. No te calientes, plancha. Y no vayas a llorar. No vayas a llorar. Y me lo repetí 10 veces: no vayas a llorar. No. ¿Ok? Es un momento también para celebrar. Porque esto es bueno, es positivo. Se viene lo mejor. Adelante con las preguntas, por favor. Dice: A ver. Desde Mercedes, Texas, tú hablas de... Uh -huh. Ah, mira, fíjate, esa es una buena pregunta. Y créemelo, que a mí también me encantaría poder ponerlo sobre la mesa. Nada más que tengo como una alarma que me recuerda, no lo subas al ring. Eso es lo que quieren, que lo subas al ring. Porque subirlos al ring les va a dar atención y les va a dar lo que están buscando ponerse al nivel del gurú. No, señor, no caigas. No caigas. Y por eso, aunque me cueste, lo que me tenga que costar, me aguanto y nada más pongo ahí la situación por encimita, aunque también te voy a decir algo, es muy fácil darse cuenta, muy fácil, demasiado, demasiado. Se nota leguas a distancia, se percibe Adelante. Fíjate, es una buena pregunta. Hasta estos momentos voy a dejar un poco de hacer radio. No está en mis planes ahorita seguir haciendo radio. Ahorita, en estos momentos. ¿Por qué? Porque quiero primero organizarme perfectamente. Yo tengo bien clara mis prioridades. Las tengo bien claras. Reinventar la hora del sabor, evolucionar, dar el siguiente paso, hacer un producto mucho más digerible y por supuesto armar un buen programa de televisión ahora con la gente que confió en mí plenamente de Azteca Noreste. Y luego ya vendrá lo de radio, si se llega a dar algo. Tampoco hay ofertas en estos momentos para hacer radio. Sí hay ofertas para narrar a Tigres. Y eso todavía está en el enjuague, todavía está en el estira y afloja. Porque también yo tengo la intención de pegarle a lo digital en los partidos, pero hay por ahí algo que se asoma. Y que puede llegar a ser una buena posibilidad. Si sí está en mis planes seguir narrando los partidos de Tigres, porque eso es algo que me nutre y me llena el alma. De acuerdo con mi compadre Carlos Mendoza, por supuesto que y es, claro que y es, sin pensarlo, al ciento por ciento. Dale, métele dinámica, métele ritmo. Me llevo el secreto azteca, me lo llevo, me lo llevo. Algún día lo diré, algún día lo revelaré. Por el momento me llevo el secreto. ¿Ok? ¿Te parece? Una más y nos vamos con los lesionados de tigres. Una más, y luego regresamos con preguntas de la gente, que es algo muy importante el día de hoy. A ver, ¿qué tenemos? Sorpréndeme, por favor. No te limites. Ya. Ya sabía que iba a aparecer Melequiades buscando protagonismo. En lugar de venir a producir el programa, parece que viene nada más a querer protagonismo, protagonismo y protagonismo. Ahí no se cayó la tómbola y pasó como si fuera desfile de moda, ¿verdad? Protagonismo. Melquiades es una persona muy importante para este proyecto. Así lo ha sido ¿eh? y así lo será todavía. Es fundamental, fundamental para que estemos donde estemos. Claro que sí, ¿por qué no? Yo soy de la escuela que no porque la primera vez no me haya salido significa que ya no me va a salir. Al contrario, lo practico, lo practico y lo vuelvo a practicar hasta que me salga. Y si tengo que darle la vuelta a 30 tómbolas para que no se me caiga, la número 31, lo voy a hacer, no tengo problema. Eso se llama esfuerzo, ser persistente, ser tenaz, porque esa es la otra, ¿eh? Esa es la otra. Tú que me estás viendo y eres joven y lo que más me preguntan es, gurú, dame chance, gurú, ¿cómo le hago? Gurú, aquello, gurú, esto, gurú, quiero. Haz ruido por tu cuenta. Haz ruido por tu cuenta. Haz tu propio contenido. Que te apoyen tus amigos, tus familiares y tarde que temprano si lo haces si lo haces si lo haces si lo haces y le metes pasión tal como eres no aparentes ser quien no eres tú sé tú mismo esa es la clave porque acá de este lado ves si le funciona eso al gurú hay que repetirlo no señor cada uno tiene su peculiaridad cada uno el analista como analista el reportero como reportero y así nos vamos entonces, haz ruido por tu cuenta. Y si estás pidiendo oportunidades, y vas arrancando y te dicen: Quiero que te pares de manos, te paras de manos. Quiero que vengas con un baile el día de mañana, vas y renaces el terremoto. Así le hice yo. Tampoco ustedes creen que yo me iba a cotizar. Ah, no, no lo quiero hacer, no tengo ningún baile. Al contrario, pones a girar el ratón. Y sacas un baile, y yo saqué el terremoto, y me alegra saber que con el terremoto muchos hombres han conquistado a sus mujeres. Eso me fascina. El terremoto, si lo haces de forma correcta y en el momento clave, va a ocasionar que te ganes el corazón de tu novia o de tu amiga que quieres que sea tu novia. Tienes que saberlo aplicar. Pero no quiero que se coticen las nuevas generaciones. Ah, eso yo no lo hago. Ah, eso no le entro. No, señor. Hay que estar picando piedra en la talacha. Y luego va a llegar un momento donde vas a ir avanzando, vas a ir creciendo y ya te vas a poder cotizar. Ya vas a poder decir: con esta persona no trabajo porque es así, asa. Con aquel tampoco, con el otro menos. Bueno, total, con ninguno de aquellos. Ah, ok, ya. Pero ya que hay un camino de picar piedra, ¿verdad? Adelante con la pregunta. Una más. Ya se te atoró la carreta, ¿verdad? Hijo ¿Ya? ¿Se le atoró la carreta a la producción? Ok, perfecto. Los lesionados en el equipo de Tigres para después seguir con el programa dinámico y ameno, ¿verdad? Porque para el fútbol vamos a tener más tiempo que vida. Sale lesionado Leo Fernández, Carioca, El Chaca y Bigón. Se va a perder Bigón 10 días, Aprox. El Chaca, una semana, semana y media. Leo Fernández y Rafael da Souza se van a perder dos semanas. Es decir, en el peor de los escenarios, regresando de la fecha FIFA. Ya tienen que estar todos. Todos es todos, ¿verdad? Ahora, hay una ola que se ha hecho cada vez más grande por gente que no pregunta, que no conoce, que no sabe y se deja llevar por lo que tal o cual pone. Le están pegando a Jiver Becerra. Y ustedes me conocen y saben que si voy a decir algo así es porque tengo los pelos de la borra en la mano. El 95-99% de los jugadores en Tigres están más que contentos con Giver Becerra. Porque trae métodos innovadores, porque está actualizado, porque se apoya en la tecnología, porque le da variedad a los entrenamientos. Y ojo. El propio Rangel también es preparador físico y juntos hacen equipo. Nada más que, discúlpenme, vamos a poner los puntos y las comas donde corresponden, porque lo más sencillo es irte con toda la borregada. Eh, sí, el Jiver, eh, el huesero, eh, sí. Y no sabes ni quién es Jiver Becerra, ni dónde ha trabajado, ni lo que ha hecho. No te preocupes, para eso está el gurú deportivo que pregunta, oye, el currículum, oye, ¿dónde ha trabajado? Oye, ¿quién se quejó alguna vez de la América de él? ¿Jugadores, quién? Y luego vas y te metes al vestidor donde yo tengo mi casa, ahí escondidita. Oye, que a poco es cierto, no, mira, el chaca viene de un ajetreo tremendo con la selección. Rafael da Sousa es un fenómeno. Futbolista intachable dentro de la cancha, calidad descomunal, pero es flojito, es flojito, es de los que, oye, le cuesta, le cuesta ir con giber al gimnasio, no está acostumbrado a este ritmo, no está acostumbrado a esta carga. Pero es una carga de cualquier equipo de primera división, de las mejores ligas, ¿eh? No le pide nada a un equipo de la Liga Española, de la Premier League, de la Serie A, el calcio italiano. Entonces, vamos a esperar a que el equipo embone en la parte física. Yo no sé usted, yo no he visto a Tigres como la temporada pasada jalando aire, últimos minutos. Yo no he visto a Tigres así. Acabando los partidos o el medio tiempo. Yo sí, yo sí confío en el trabajo de Jiver Becerra. Y probablemente esto me va a ocasionar que mucha gente se me eche encima. Pero es que cuando conoce la trayectoria de Jiver Becerra. Y cuando le preguntas a los protagonistas, que son los jugadores, y te dicen, encuentran la manera de llegarles, que si por el primo, que si por el vecino, que si por el amigo, y todos te dan buenas referencias, oye, a veces sucede que sí puede llegar a ser una coincidencia, como cuando Tigres hasta el camión chocó en Puebla. Bueno, son rachas, son rachas. El tema de los lesionados, así está. Y luego, el Pacho Mesa, algo de rodilla en una jugada, en un choque, vaya, una barrida. Lo de Giñac le pegó mal a la pelota. Guido Pizarro también fue en un interescuadras. Entonces, no nos dejemos llevar nada más porque todos van hacia el mismo lado. Tomémonos un tiempo para al menos estudiar poquito, investigar tantito. Yo me asustaría el día que vea que hay cuatro o cinco futbolistas que se empiezan a quejar y ustedes me conocen y saben que si así sucede, yo lo voy a comunicar. Claro que lo voy a comunicar. Ahorita estoy trabajando en algo por confirmar. Y hasta que no lo confirme dos o tres veces, lo voy a sacar. Pero si yo me llego a enterar que hay cinco o seis futbolistas que ya no aguantan, que porque esto, que porque el otro, y tienen razón, no tengo ningún problema. Ahorita nadie se ha quejado, al contrario. Llegan con Giver antes, ¿qué puedo hacer para mejorar tal? O me quedo después, ¿y qué puedo hacer? Porque algo de lo que cambió Giver Becerra fue, no quiero a nadie entrenando por su cuenta. ¿Quieren hacer algo extra? Yo me comprometo. Nada más ustedes díganme qué es lo que están buscando y llegamos a un acuerdo, llegamos a un arreglo. Perfecto. Ahí quedó el tema. Tigres contra el Atlas el sábado, luego fecha FIFA. Hijo, eso. esas fechas FIFA, como me caen mal, la verdad. Eh? En serio te lo digo, me caen mal esas fechas FIFA. Mis compadres de Cárdenas, fíjate, ahí te va. Arma tu carnita asada con Carnicería Cárdenas, que ya me enteré que la ganadora del jersey, de la promoción, del sorteo, que fue todo un exitazo, ya tiene su jersey y su kit de Cárdenas. Para que se arme su carnita asada con quién, claro, Carnicería Cárdenas, dígate nada más, llévate el chuletón, solo 159 pesos el kilo. El cirlón sin hueso a solo 165 pesos el kilo. El diezmillo a solo 149 pesos el kilo. El tibón a 174 pesos el kilo. La rachera marinada a solo 169 pesos el kilo. Y la aguja norteña a solo 159 pesos el kilo. Recuerda que cuentan con 35 sucursales distribuidas en Nuevo León y Saltillo. Carnicería Cárdenas, te espera. Gracias a mis compadres de Carnicería Cárdenas. Me gustó a mí, en lo particular, el triunfo de Tigres contra Mazatlán, donde hay que confesarlo: el equipo batalló al inicio y luego vinieron los cambios. El que le cambia la cara a Tigres es campeón Dumont. Champeón Dumont, para aquellos que le decían que la tortuga, que los tobillos guangos, que las lesiones de los tobillos lo iban a, a privar de enseñar su calidad de tigres, ya se dieron cuenta que Champeón Dumont se está empezando a encender. Ya está calentando motores. Entró contra Mazatlán y tiene una visión, tiene un toque de pelota, mis respetos. Y drásticamente le da otro ritmo al ataque de Tigres. Otro peligro a la ofensiva del equipo de Tigres. Y aguas, ¿eh? Porque si Champion Dumont sigue en ese plan ascendente, olvídate, olvídate. Ese que le decían la tortuga y que los tobillos y que esto y que el otro, bueno, ese. Y luego ya, ahí vienen otra vez a querer subirse al barco de campeón Dumont. Es lo que es, campeón Dumont. Hay algo en lo particular que a mí como soy, y quizás tú también me entenderás, somos aguerridos, somos apasionados, somos entregados. Y cuando yo veo a Bigón haciendo hasta el último esfuerzo por querer continuar en la batalla, digo, ¿sabes qué? Mis respetos. Es un futbolista que va a dejar el alma. Es un futbolista que está comprometido y esto contagia al grupo. De un jugador que dice, eh, no me rajo. Oye, pero mira la plancha que te pusieron, criminal. No importa. Véndame el tobillo, puedo continuar. Hizo el último esfuerzo, hasta el último esfuerzo por poder seguir el partido hasta que ya también tú como... Atleta de alto rendimiento, sabes cuando ya no vas a dar más y cuando en lugar de ser algo productivo para el equipo te conviertes en una carga. Y es ahí cuando tienes que levantar la mano para solicitar amablemente el cambio. Y luego Miguel Herrera pone a Javier Aquino, soldado Javier Aquino, que ha jugado como lateral, como carrilero, como volante por izquierda, como volante mixto, lo sube. Y Javier Aquino ya es momento, así como habíamos reconocido que llevaba varios torneos en donde no encontraba el rumbo, es uno de los futbolistas más destacados tras las primeras seis fechas del campeonato mexicano. Por donde lo quiera ver, te puede salvar una de peligro y te puede poner un pase para gol. Lleva tres asistencias, es el líder en ese rubro, en el equipo de Tigres. Lo increíble es eso que así como Javier Aquino se avienta una cobertura, un recorrido o una barrida para evitar el peligro en el área de Tigres, de repente a los 30 segundos lo ves poniendo un pase de gol. Es el soldado Javier Aquino. El líder de goleo del fútbol mexicano lleva por nombre Diente López. Nicolás López, por eso se le pedía tanto el torneo anterior, porque tiene una zurda mágica, una zurda letal. Una zurda que fulmina y aniquila, es contundente, es efectivo, tiene gol, huele a gol, sabe a gol, tiene que estar en la cancha. Y con Miguel Herrera, eso ha sucedido. Dejas a Nico López, porque sabes que en cualquier momento saca un zurdazo, no la ves, pero termina en gol. Así como el penal. ¿No lo viste? Gol. Oye, ¿por dónde entró? ¿Quién sabe? Fue gol, que te valga Moder. y es un Tigres que por segundo partido consecutivo guarda el cero, que es lo que más le había costado. Yo sé, contra Querétaro, contra Mazatlán. Ahora, eso hablando de la defensa de Tigres que va a enfrentar una prueba más difícil contra el Atlas de Furch, de Julián Quiñones, de Torres, de jugadores más dinámicos. Pero Tigres al frente, Tigres es la mejor ofensiva del torneo y Tigres Hizo lo que ningún rival había logrado hacer contra el Mazatlán, meterle tres, o al Querétaro, meterle tres. Empieza a tomar forma de mitad de campo hacia adelante. El chamaco que entra en lugar de Rafael da Sousa, David Ayala, no se mete en problemas. Y eso es parte de ser un buen contención, buen manejo de caderas, buen juego de los perfiles y toca rápido, toca fácil. No se la complica y también tuvo buenos minutos y aprovecha la oportunidad que le da Miguel Herrera. Bueno, esto fue Tigres contra el Mazatlán. Ahora, viene el Atlas y es una prueba, como ya mencionábamos anteriormente, más complicada. El hecho es que Tigres hoy por hoy cuenta con el líder de goleo del fútbol mexicano. Y con la mejor ofensiva del campeonato mexicano. Aguas, ¿eh? Aguas. Porque esto parece que va a ir en plano ascendente, como todo proceso. Y si es así, que Dios los agarre confesados a todos los demás equipos. Hasta ahí. Hasta ahí. Quiero seguir viendo a Miguel Herrera. Lo quiero seguir viendo. Que sea congruente con lo que habla en la cancha. Eso es de lo que quiero estar pendiente en el caso de Miguel Herrera, que seguramente en estos momentos ya habrá de tener varias ofertas de secretarias que quieren quedarse ahí, de que, oye Miguel, mira que yo y esto. Bueno, está bien, no necesita Miguel eso. Si en la cancha se hacen las cosas correctas, acá habrá que reconocerlo. Punto. Y Sechi, dame, si eres tan amable, a mis compadres de Promueve, ya para seguir con el tema del día de hoy, la bomba que le va a dar la vuelta a todo el fútbol regiomontano. Mis compadres de Promueve, que están ubicados en todos los HIVs del área metropolitana, cumpliendo con todas las indicaciones de salubridad correspondientes. Redes sociales, Instagram, Facebook, promueve agencia MTY para que aproveches las promociones. Alguna idea que tengas de viaje, adelante, te lo van a cotizar, te van a hacer un buen precio y sobre todo volando con la mejor aerolínea turística del país que es Magnicharters. La super promoción en hoteles Ryu, precios desde 7.136 pesos por persona, hotel todo incluido, vuelo redondo, incluye traslados, claro, con nuestros amigos de Promueve. No dejes escapar la oportunidad. Así que márcales a mis compadres de Promueve o comunícate con ellos redes sociales. O si quieres ir, cualquiera de las sucursales nos encuentras en todos los HIVs del área metropolitana, también en Paseo La Fe. Nos puedes buscar, ya llevamos a estar para darte el mejor servicio. Por eso y muchas cosas más, Agencia Promueve es mi agencia de viajes. Si eres tan amable. Dame por favor preguntas de la gente, mis compadres de Pigtail, que llegaron para quedarse, los mejores asadores para acompañar de forma perfecta tu asado. Vamos a estar también regalando uno en las próximas semanas, la gente de Steel Monterrey, Unifreire, Anahuac Vets, la mejor veterinaria. No lo pienses más, tienes una mascota, llévala. Te lo digo yo porque ahí llevo al mendigo de Carmelo. Y si vieras cómo hoy Carmelo está fuerte, está feliz, está contento, gracias a mis compadres de Anahuac Bets, ¿verdad? A ver. No creo que tenga terapia, más bien, perdóname, meto reversa. No creo que tenga minutos contra el Atlas. Al menos, así de bote pronto, no lo creo. Igual tomo el dato, sí vi que subió esa foto y me pongo a investigar. Se maría algo prematuro. ¿Qué te cuesta? Te pierdes contra el Atlas, viene fecha FIFA y ahora sí, después de la fecha FIFA, regresas al 100%. No valdría la pena arriesgar en estos momentos. La gente que también pregunta por los groupix. ya estamos, ¿eh? ya estamos con los groupix. En precios preventa, lo más económico del mercado. Incluso hay un paquete en donde si no cumplimos con la efectividad que te garantizamos, te regresamos todo tu dinero de forma íntegra. Aprovecha esta semana los precios de preventa, porque ya la NFL está a la vuelta de la esquina. NFL, fútbol mexicano, fútbol americano también colegial de Estados Unidos y eventos especiales, uno que otro partido también de otra liga. ¿Verdad? Ok, perfecto. Aparecen en la pantalla los teléfonos de los Guru Picks. Gracias a la gente allá arriba por estar al pie del cañón. Dame preguntas de la gente. Quiero leer, quiero responder dudas. No te limites, ¿eh? Quien sea que esté arriba seleccionándolas, no te limites. Tú dale. Si la gente quiere saber algo, acá estamos para responderles. A la gente que siga compartiendo para el jersey que vamos a regalar el día de hoy en el último programa de la Hora del Sabor. Que si están si están si ah, están preguntando mafufadas. Sí. Bueno, está bien. Ustedes pierden entonces la oportunidad. Porque al que hace preguntas, preguntas, fíjate bien, preguntas. ...las ponemos en la pantalla... ya acá está el gurú... ...de frente... ...a ver, ándale... ...ya que no pudiste... ...seleccionar preguntas... ...dame entonces los comentarios... ...ya prácticamente para irnos... ...para despedirnos... ...ha sido un bonito viaje han sido momentos que quedarán para toda la vida. Ya hablamos de David Ayala, a mi compadre Gary Garza, Dios me lo bendiga, que está al pendiente de la hora del sabor y que no se pierde ningún programa, ninguna transmisión del gurú deportivo. ¿Cómo creo que me va a ir en Azteca 7? Como afortunadamente me ha ido hasta el día de hoy en mi carrera. Voy a batallar con algunas situaciones porque así es la vida, me sabré reponer y sabré salir adelante. Es un gran reto. Yo te voy a decir, mi mayor reto en lo que llevo los 6 7 años que llevo ya dentro de esta carrera fue hacerme de un lugar en el periodismo deportivo regiomontano, que es un medio complicadísimo, es una selva, los dinosaurios, la envidia, los celos, los que te marcan un te ponen un techo o te limitan o te meten el pie, o... eso para mí fue lo más difícil, y afortunadamente hoy eso ya está superado, porque encontramos otros caminos que no habían sido explorados. Porque el camino del Facebook Live, de los videos después de los partidos aquí en Nuevo León, lo abrió el gurú. No por vanidad, sino por necesidad. Porque yo tenía que plasmar mis ideas, poner mi voz, mi opinión en la mesa de todos ustedes. Y ya que cada uno de los que me vieran y escucharan se encargaran de hacer el resto. ¿Verdad? ¿Cómo creo que me va a ir muy bien? Le voy a seguir poniendo el alma, la pasión. No voy a cambiar no voy a cambiar habrá sorpresas para los rayados sí, habrá por ahí alguna sorpresita que estamos cocinando yo en lo particular les adelanto no voy a cambiar para que no empiecen como el encargado de tal se pone a hacer esas mafufadas que te valga moder así soy y no pienso cambiar porque toda la vida he sido así esto no es de cinco años de tres años toda mi vida he sido así. Me gusta disfrutar lo que hago, meterle sabor, pasión. Hay gente que no le gusta el estilo del gurú deportivo, pero no los entiendo, porque están bien al pendiente de su servidor. Por eso es que llegué a la conclusión, hay algunos que me aman y hay otros que aman odiarme. Al final del día es amor y se los agradezco de todo corazón. Bueno, ya nos estamos despidiendo. El ganador del jersey o la ganadora del jersey, Alberto Rodríguez, compadre Alberto Rodríguez, ya sabe el procedimiento, mándeme un mensaje a través del Instagram como Pello Maldonado y nos ponemos de acuerdo de la entrega. Hay un jersey que estamos regalando en estos momentos en Instagram con mis compadres de culto fútbol. Si no has participado, ¿qué esperas? Ve a mi perfil de Instagram, busca la foto. Estoy como Pello Maldonado y participa. Creo que le quedan dos días máxime para dar a conocer el ganador. Bueno, ya, se acabó. Nos vamos, ¿te parece? Estoy tranquilo, estoy contento, porque sé que vienen cosas positivas, cosas que alimentan el corazón, que hacen que los días tengan sentido. Que me tengo que levantar a las 6 de la mañana, ni modo, venga a echarle para adelante. Ustedes se levantan algunos más temprano y no se quejan, al contrario, se levantan con una sonrisa. Y por eso es que, en gran parte, ustedes, mi gente, me motivan, me inspiran y me llenan con su energía. Le agradezco a la gente de Cuatro Estudios por todos estos meses que estuvimos trabajando hombro con hombro a mi compadre Lalo Jara, a Cristian Delgado, a todos los que formaron parte de esta bonita historia de la hora del sabor. Esto no se acaba, esto va a seguir, vamos a continuar. Confíen en mí, por favor. Voy a regresar más fuerte, bajo un formato que les va a encantar, porque nos vamos a ver de lunes a viernes, con los mismos patrocinadores, y eso que afortunadamente ya tenemos fila, hay unos que ya también quieren entrar. Porque saben lo que tenemos aquí, que se hace con el corazón, que se le pone el alma, que se entrega todo para que el producto llegue a ustedes al 100%. A la gente de Steel, la gente de Promueve, Enaro Olina, Nahuac Betz, Unifreire, Pigtail, Toyota, Carnicería Cárdenas. Gracias por su confianza. Seguiremos adelante, no tengo la menor duda. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Es más, la próxima semana, si Dios me lo permite y todo sale bien, nos vamos a volver a ver con una bonita sorpresa. Gracias a la gente que siempre está conmigo, en las buenas, en las malas y en las peores. A los que les caigo mal, pero aquí están también. Gracias de todo corazón. Muy pocos podemos presumir ese detalle. ¿Por qué? Porque así somos. A la gente le gusta lo auténtico. Claro, con sus virtudes y con sus defectos, pero lo real. Y ustedes pueden decir sin temor a equivocarse que lo que ven es lo que soy. Para bien o para mal. Se acaba la hora del sabor. Un programa que nos abrió muchas puertas. Un programa que les enseñó el camino a muchos otros y de eso también hay que sentirnos orgullosos. Gracias de todo corazón. No voy a llorar, ni me acerque la cámara. No voy a llorar. Me lo prometí porque es un día para estar feliz. Es un día en donde tengo que salir más motivado que nunca. ¿verdad?, a mi familia, a mi novia, a la producción, gracias de corazón, ¿verdad?, puntualmente y especial a mi familia y a mi novia que son los que, o son las que, me tienen que aguantar todos los días en estas situaciones, en mis escaparates, en mis impulsos de, se me ocurrió algo a las 3 de la mañana y vamos a darle y, y de repente estamos y de repente no estamos y Siempre estamos tratando de crear cosas interesantes para todos ustedes. Hoy es un día muy especial para mí. A lo mejor, tú que me estás viendo dices, nambre. yo pensé que se iba a ir a tal o acá, y eso lo respeto. Yo he aprendido, porque mi mamá me lo repetía siempre, el que es buen gallo donde quiera canta. Y el que es perico, donde quiera es verde. Yo no me voy a ir para satisfacer a dos que tres nada más. Y ni así, ni así los voy a complacer. Van a encontrar algo con qué molestar. Es parte de... Yo me quedo donde soy feliz. Y el gurú deportivo es feliz en el fútbol regio. El gurú deportivo es feliz en Nuevo León. Y para mí... Ese es el éxito, porque estoy viviendo mi sueño. Este es mi sueño: hablar del fútbol regio, puntualmente del equipo de Tigres, y dejar el corazón y meterle el alma con toda la pasión. Porque así como muchos de ustedes, crecimos con esto: desayunando fútbol, comiendo fútbol, cenando fútbol, respirando y soñando fútbol. Así somos, así crecimos y así nos moriremos. Gracias por haber estado con nosotros durante todo este viaje. Vendrán cosas mejores, vendrán cosas que igualmente las vamos a hacer de todo corazón. Agárrense bien, que se va a poner muy sabroso el viaje. Y de este barco nadie se baja, al contrario, más firmes que nunca. Y hacia adelante. Regreso al lugar aquí en Nuevo León que me vio nacer. Y lo hago afortunadamente por la puerta grande. Sé que mi jefe me debe estar viendo en el cielo muy contento. Porque se lo dije. Y no estaba tan equivocado el señor Maldonado. Porque él decía, es que esa carrera es de compadrazgos, es de palancas. Y claro que las hay, y muchas. Y él ponía el ejemplo, es como el fútbol, llega a uno en un millón. Y yo le decía, pues yo voy a ser ese uno en un millón. Y por eso para mí significa tanto este movimiento. Lo digital va a seguir, no tengan la menor duda. Porque soy inteligente, aunque a veces no lo parezca. Gracias a todos. Disfruten conmigo esto. Échense una cerveza, una copa de vino, un mezcal, lo que gusten y manden. Brinden a la salud del Gurú por lo que viene y por lo que somos. Gente derecha, gente honesta, gente trabajadora. El Gurú está, el Gurú se va, pero muy pronto va a regresar. Mientras tanto, les dejo el tradicional internacional ya y cada vez más reconocido no sabes que a la eso les dejo el mágico el único el inigualable con todo el corazón abrazo completo Una producción de cuatro estudios live.